Shalom a todos. Nos encontramos nuevamente en este espacio de Hajana le Shabbat para empezar a prepararnos, para empezar a caminar juntos en la preparación del nuevo inicio del día de Shabbat. Un día de Shabbat, como siempre, que nos abre la oportunidad para conversar, para vivir un espacio diferente, para crear un clima distinto al de la semana y así poder disfrutar de un nuevo día de descanso, de un nuevo día de reposo, de un nuevo día de Shabbat. Esta semana comenzamos en realidad no con la parashá sino con la haftará, una secuencia de haftarot que son muy especiales. La parashá es parashat Ba'et Hanan y guarda con la haftará una similitud que quiero compartir en un momento más. Pero antes quiero referirme por un momento a la haftará. Entre el ayuno del 17 de Tamuz y Tisha B'Av leímos tres haftarot llamadas Tlata de Puranuta, donde los profetas, en realidad Dios a través del profeta, lo que hace es mostrar su enojo con el pueblo, producto de la actitud del pueblo que va a derivar finalmente en Tisha B'Av, el día más triste del año. Pero como sabemos, Dios no es únicamente castigo, Dios no es únicamente enojo, y a través del profeta Ishayahu y profeta Isaías, lo que hace es buscar reconfortar a su pueblo a través de mensajes de consuelo, a través de mensajes que, lejos de estar enojados, lejos de estar dolidos, lo que hacen es buscar que el pueblo sea reconfortado para que el mismo pueblo pueda volver a encaminarse. Esta serie de haftarot se llaman Shiva de Nehamata, siete haftarot de consuelo, que van a comenzar en este Shabbat con la haftará llamada Nahamu Nahamu. Shabbat es Nahamu el día de hoy, y van a derivar finalmente en Rosh Hashanah, donde luego del consuelo el pueblo va a volver a encontrarse con Dios. Al mismo tiempo, la parashá, Parashat Ba'et Hanan, encontramos una súplica o un número de súplicas en la cual Moshe suplica a Dios poder entrar a Israel, cuando sabemos que en realidad tenía prohibido el entrar a Israel, producto de que haber desafiado a Dios en público con respecto al tema de las aguas. Y ahí Dios decretó que Moshe no iba a entrar a Israel. Moshe suplica, 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 finalmente Dios le dice que no. ¿Y cuál es el contacto entre la parashá y la haftará que quiero compartir? La expresión, la búsqueda de la súplica por parte de Moshe hacia Dios y el consuelo de Dios hacia el pueblo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de recomponer. Estamos en una etapa en la cual comenzamos a reconstruir nuestro vínculo, tanto con Dios como con el otro. Empezar a encaminarnos lentamente, pero con firmeza, hacia Rosh Hashanah, hacia Yom Kippurim, es la luz en el final del camino, es la meta que tenemos que llegar, y el camino tiene que ver con la súplica, no en el sentido de culpa, sino la súplica como una forma de acercamiento y también encontrar y ser capaz de percibir el consuelo y el mensaje de Dios de que podemos volver a reconstruir, podemos volver a reconstituir el vínculo, tanto con Dios como con el prójimo. Este camino hacia Rosh Hashaná nos impulsa, nos empuja a ese tipo de cosas.
Nahamu, Nahamu, Ami. Yomar Eloheichem. Nahamu, Nahamu, Ami. Como hacemos en cada Shabbat, vamos a dedicar un momento para compartir un espacio de tefilá para refuá, para la recuperación, para la sanación, para pedirle a Dios, justamente, para suplicar, ¿por qué no también?, que pueda bendecir, que pueda acompañar y también podamos cada uno acompañar a aquellas personas que están en búsqueda de su recuperación. Antes de despedirnos, quiero compartir algunas informaciones. Ya hablamos de Rosh Hashaná y Yom Kippurim, así que estamos ya encaminándonos en ese camino, valga la redundancia, para compartir y vivir los Yamim Noraim. En segundo lugar, también quiero compartir la información de que todos los viernes tenemos el espacio de Shabbat Layeladim, un espacio que funciona en forma paralela al Kabbalah Shabbat, donde los más pequeños tienen un espacio cuidado desde un punto de vista con morot apropiadas y cuidado en lo que tiene que ver también con la halajá y con lo que hacemos de actividades para que puedan aprender, para que también puedan tener una vivencia de Shabbat. Así que todas las familias con niños pequeños, más que invitados a sumarse tanto al Kabbalah Shabbat, los adultos como los pequeños en la Haná de Shabbat. No la Haná, sino en el Shabbat de la Eladim. La Haná es esto, Shabbat de la Eladim es lo que viven en forma paralela los niños dentro de un par de horas el día viernes también. Vamos a compartir por último el Kaddish, vamos a despedirnos con el Kaddish, con la alabanza a Dios, para que también la memoria de los seres queridos que han partido de la eternidad esté presente en cada momento de nuestras vidas también.
Itgadal veit kadash shemer rabba. Bialma dibira jirute veyamblich malhute. Bechayehon veyomehon ubechayei dehol beit Israel. Baagalau bisman karif beimbru amen. Yehe shemer rabba mevarach lealam uralme almaya. Itbarach beishtabach beit pahar beit roman beit nase. Veita adar veita ale veita lal sheme de kudesha brichu. Leela min kol birchata beshidata. Tush vechata venichemata dan miram bealma veimbru amen. Yehe shelama rabba min shemaya vechaim. Alenu veal kol Israel veimbru amen. Ose shalom bibromav. Uyase shalom aleinu veal kol Israel veimbru amen. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom.